Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Alive Ediciones de YouTube. En esta ocasión vamos a ver un pequeño resumen de lo que fue la presentación del libro de Agustín Estrada, La armonía del silencio, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria-Gasteiz. Espero que os guste. Para nosotros fue un día realmente bonito, realmente especial. Nos encontramos con gente que llevábamos mucho tiempo sin ver y que seguimos guardando en nuestro corazón. Y desde luego, pues bueno, Agustín explicó perfectamente en qué consiste su libro, cuáles son los puntos fuertes y qué es lo que más os puede gustar de él. Y nada, doy paso al vídeo, espero que os guste y pronto nos volveremos a encontrar en este canal de YouTube de Agalil Ediciones, al que os podéis suscribir y darle al me gusta o al like, como se dice ahora, para que sepamos que lo que colgamos os gusta. Muchísimas gracias y a disfrutar. Y entonces recogí pequeñas historias que a veces he ido escribiendo, pues basadas un poquito en las vidas de mis padres, de mis suegros, de gente que vas oyendo, ¿no? O que has visto que han aparecido en tu vida de alguna manera. Están un poquito interpretadas a mi manera, no son tal cual. Pero sí que he intentado eso, que todos los sentimientos que aquí aparezcan, que sean eso, desde la nobleza. Hay eso, pues historias de una persona mayor, con las bodas, que va a hacer las bodas de diamante, y bueno, le escribe una carta a su marido. Así empieza un poquito, ¿no? El libro con brillantes, las bodas de diamantes, no de brillantes. Y acaba con otra persona mayor, como una reina, que toda la vida le han dicho, vas a vivir como una reina, vives como una reina, no te digas que estás como una reina, y la meten en la residencia y dice, ya verás, aquí estás como una reina. Dice, como una reina sin reino, ¿no? Y bueno, hace también un recorrido por su vida a partir de ahí. Luego hay textos como el que digo que a mí me parece, bueno, a mí me parece muy importante porque lo viví en primera persona con mi padre y porque sí que creo, aparecen muchas personas mayores aquí, sí que creo que somos una sociedad bastante injusta con las generaciones anteriores. Donde los viejos, porque saben, porque han vivido, ahora parece que son tontos, que son bobos, que están chalaos, que tal, y es que no entran en razón, hombre, no entran en razón o no entran a nuestra razón, que igual es muy diferente a la de ellos, ¿no? Entonces sí que quiero hacer un poquito un llamamiento con el libro eso a respetar a la gente mayor, porque toda persona necesita ser respetada, por una parte, pero la experiencia me parece que es un grado y además yo veo en mis padres y en la gente mayor una felicidad que han tenido siempre, a pesar de guerras, a pesar de hambres, a pesar de tiempos muy difíciles, que hoy en día no la tenemos. Y nos lo tendríamos que hacer mirar, porque es una pena, viviendo bien, que no seamos felices y que nuestros hijos y nuestros nietos tengan problemas de depresión y estén en los psicólogos cada dos por tres. Y no sé, no me parece que vaya acorde, ¿no? El bienestar económico con el bienestar emocional. Y luego, pues eso, la historia de una gitana que para mí se murió de pena, que vete a saber lo que habría, pero bueno, no os voy a destripar mucho más, ¿no? Y diferentes experiencias que he tenido en la vida. Hay algunas a modo de cartas, hay de amor, hay de desamor, hay de verdades ocultas en la vida. Y yo creo que el título, La armonía del silencio, es porque yo creo que lo más importante en esta vida lo decimos desde el silencio. Un matrimonio puede estar 75 años casado, se han dicho muchas cosas, se habrán gritado muchísimo, pero están ahí. Lo importante, el uno y la otra, o los unos y las otras, son las cosas que no se dicen, pero que se mantienen firmes. O una relación padres-hijos o lo que sea, no te pasas el día diciendo, ay, cómo te quiero por esto, por esto, por esto. Ya, pero hay un disgusto, tiene la culpa uno o otro, lo que sea. Y eso, ahí se está, y se mantiene ese... Te quiero pase lo que pase, ¿no? Ese no se dice, pero eso se mantiene. Las relaciones creo que se sustentan mucho más con el silencio que con lo que se dice. Es más, muchas veces lo que hablamos sirve más para dividir que lo que callamos, para discutir más que otra cosa. Tiene audiolibro todos los poemas, están
grabados con un código QR, es un programa gratuito, lo bajas al móvil. Y además en este caso los hemos interpretado un poquito, nos hemos puesto un poquito a hacer teatro en el papel del viejito, de la viejita, de tal, y bueno, hemos intentado hacer ahí nuestros pinitos. Es un pequeño teatro portátil de bolsillo. No sé, yo, mis sensaciones cuando estaba haciendo el libro y estaba leyendo las historias, lo que peor llevaba yo era la impotencia. Es decir, ella habla de gente que han superado problemas, dificultades, etcétera, pero en ese superar esa dificultad hay mucha impotencia. Es decir, sus historias las superan, pero no yendo en contra de, sino muchas veces incluso aliándose con las circunstancias que tienen en la vida.